Listos para la entrevista, para que la gente sepa más de nosotros, luchadores, y más ahorita con la situación de la pandemia, que no nos hemos visto en las arenas, pero aquí estamos listos por este medio. ¿Se arrepiente en algún momento de haber dejado el nombre de Panterita del Ring? Porque según yo tengo entendido, tenía un gran cartel, gran popularidad con ese nombre, sobre todo en el norte del país, y bueno, pues aquí ya en el Consejo como Hefesto. ¿Se arrepiente de esos cambios o se siente a gusto igual con Hefesto? No, yo creo que la vida del luchador siempre hay muchos cambios en el transcurso de la carrera. Y precisamente eso es a lo que yo me refiero. Pues te imaginas haber pasado por todos esos nombres y principalmente por pues, el de Panterita de Rino. Fue todo lo que se vivió en cada personaje. Fue muy, muy bonito y yo creo que ahorita lo sigo conservando en mi mente. Y yo creo que la gente también me recuerda también con esos nombres. Pero no, es una evolución que tuvo mi personaje, mi persona con todos esos personajes y pero muy muy bien, o sea, no me arrepiento yo de eso. ¿Habrá alguna posibilidad de que en alguna función especial lo podamos ver como Panterita de Ring? Sí, ya estuve en una ocasión ahí en la Arena México como panterita en un aniversario de Blue Panther, el profesor. ¿No te gustaría, esa es la primera pregunta, retomar el nombre de Panterita del Ring? Fíjate que eso pasó exactamente en la fecha que tuvimos la presentación ahí en la Arena México. Mucha gente, muchas personas, hasta de la misma programadores o de prensa, los compañeros de ahí de la empresa, me comentaron eso, que si no me gustaría tomar otra vez el nombre ese, pero ya lo que tenía que ser como México, ya se terminó, tengo, revoluciona la vida en la lucha libre y ya hay que saber dejar lo que uno hizo atrás. Del heredero que viene, del hijo, ¿te gustaría que fuera Panterita del Ring Junior, hijo de Panterita del Ring, que fuera Hefesto Junior? ¿Cuándo veremos al continuador de Hefesto? Bueno, pues si gustas mejor, ya no depende de mí, ya verdaderamente lo que yo le propuse a él cuando estaba de 9 años, que le propuse que primero entrenara lucha libre, ya me lo cumplió, ya tiene 19 años él, entonces ya no depende de mí, ya si quieres te paso a mi hijo, parece que por anda por aquí. Hijo de Festo, así han dicho mucho en los comentarios, en los videos, que les ha gustado mucho el nombre de Hijo de Festo. ¿Cuándo podremos ver? ¿Cuándo sería que podríamos ver al hijo de Festo? Ya estamos esperando a que se reanude todo, poder entrenar, poder prepararnos bien, pero las ganas están. Yo, como hijo de Festo, ya me gustaría estar entrenando, ya poder dar ese granito de arena en la lucha y poder debutar ya ser luchador profesional. Hijo de Festo, nos gustaría que nos platicaras un poquito dónde has competido. Si bien es cierto, la preparación de un luchador profesional requiere lucha olímpica, bueno, la tuya ya más que excede esa preparación que se requiere para la lucha libre profesional. Sí, es una base muy importante. Ya no se te va a dificultar mucho la lucha profesional. Ya lo va a hacer casi casi por inercia. Las bases de la lucha olímpica son muy importantes en este trabajo. Y los lugares donde has competido, mi querido hijo de Festo. Pues he viajado, gracias a Dios, nos han dado la oportunidad de estar en competencias importantes. Igual yo pues he competido en competencias aquí en México, que dan pauta para otras competencias en otros países, en otras regiones. Y pues he estado luchando en Guatemala, hablando internacionalmente de Guatemala, Colombia, Japón, Cuba, nos han llevado a campamentos, en competencias aquí en México. Pues he estado luchando en casi todo el país, he conocido casi todo el país. Bueno, hablando primeramente de lo que hay, de los luchadores que hay ahorita en ese tipo de lucha aérea,
arriesgada, peligrosa. Yo creo que, como te digo, la lucha siempre va evolucionando y esa es causa de lo que hay ahorita, como los luchadores que existen ahorita. Y hablando de él, pues ya nomás es cuestión de que él, al estar entrenando en los gimnasios de la Arena México, pues ya nomás que él va a ir definiendo su estilo, pero lo primordial es que está preparado para luchar. Y ya él sabrá ir también con la misma evolución de la lucha, ir aprendiendo todo ese tipo de lucha que se activa ahorita, como es la lucha aérea, y vuelos, topes, y como te digo, es muy arriesgado. Yo creo que me va a tener con los nervios siempre por el tipo de lucha que existe ahorita, pero pues hay que dejarlo volar. Él tiene que hacer su vida dentro del deporte, dentro de la lucha libre del consejo. Entonces, pues eso, ese es el riesgo que yo corrí siempre cuando yo empecé y ahorita le toca a él. Hay que aceptar que él tiene que aprender de la vida en todos los aspectos. ¿Pasó por tu idea llegar a los Juegos Olímpicos, dar ese salto que en algún momento dado dio Daniel Aceves, que es nuestro máximo representante a nivel de lucha olímpica y que sí lo marca la historia, ¿no? Sí, no, pues desde chico siempre es el como la meta, siempre es estar constantemente trabajando para eso, siempre es todos los días en los entrenamientos tener esa idea. Y pues sí, el entrenamiento fue duro, estuvimos muy avanzando constantemente en los entrenamientos, los profesores estar atrás de nosotros, con las bajadas de peso, con hacer bien la técnica, llevar una buena preparación, y creo que todo eso nos ha impulsado y hemos salido adelante por eso, por todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Qué tan listo vería ya su hijo para debutar ya dentro del terreno profesional, sabiendo que, como en muchos otros deportes, pasar del olímpico al profesional es un cambio muy grande? Sí, sí, pues es que, como te decía, pues estamos al pendiente de su carrera desde ahorita. Ya tenemos tiempo pues dándolo a conocer, aunque no sea luchador profesional, pero ya es luchador de carrera, entonces estamos muy al pendiente. Y ahorita precisamente ha habido ahora, en este año pasado, hubo muchos hijos de luchadores grandes, la nueva era, o no sé cómo se la voy a poner a esa época, porque salieron muchos hijos de luchadores y ahora ojalá y él ya responda a los entrenamientos para que también, a ver si en este año debuta, o dependiendo de cómo lo vean ahí la empresa. Pero esa es la intención, estar pendiente y darlo a conocer desde ahorita para que la gente lo vaya conociendo. Ya sea con esta máscara o la otra, la panterita, también te puedes poner la otra para que lo conozcan. Pues son cosas que tiene que ir uno haciendo, porque ya sabes que los papás o las mamás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y esa es una de las preocupaciones, o más bien metas de él, para cumplir ese sueño de estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo le gustaría, o cómo ve su carrera, cómo le gustaría ver su carrera, no sé, en parejas o en tríos? Porque también está Luciferno. ¿Qué campeonato le gustaría tener en su cintura al señor Hefesto en un futuro, el de parejas o el de tríos? Bueno, lo primero, nos gustaría enfrentar otra vez a los campeones nacionales para recuperar los campeonatos que nos ganaron los Dinamita, pero tenemos la esperanza de que la empresa nos dé la oportunidad para volverlos a disputar y volverlos a retener nosotros. Y de parejas, pues con Luciferno podría ser una buena idea que la empresa también se fijara en eso y nos diera la oportunidad de parejas. Y pues independientemente también en cualquier campeonato, todo lo que llega en la carrera de luchador, todos son logros que se va marcando uno en la carrera, y estaría bien enfrentar por campeonatos. Hasta podría ser de máscaras y cabelleras, y todo lo que se pretenda dentro
para seguir escalando esta carrera. ¿En qué momento decides ser luchador profesional? ¿Qué es lo que te apasiona de esta vida? Ya viste a tu padre, lo has visto a él arriba de un ring, lo has visto también cuál es la vida que lleva como luchador. ¿En qué momento decides tú dar ese paso? Creo que justamente como lo dices, cuando iba a la arena desde chiquito, ver cómo mi papá hacía llaves, hacía movimientos, hacía, y a veces ganaba, a veces perdía, esa euforia que se ve desde abajo del ring hacia los luchadores, creo que eso es lo que más lo que más me llamó la atención, los vuelos, todo eso me llamó la atención, y pues más que ver a mi papá hacerlo, entonces es una de, yo creo que mi papá fue el mayor impulso para que me gustaría ser luchador. Perfecto. ¿Y qué nombre te gustaría aportar? Tienes tres opciones. Pues así, viendo el nombre de Safari, Hefesto y Panterita del Ring, creo que el personaje que más se acopla a mí es Panterita del Ring. Me siento muy cómodo con el, bueno, no he tenido la oportunidad de luchar todavía ni entrenar, pero me siento cómodo con la máscara, me siento un poquito bien con ese nombre, me gusta Panterita del Ring. Pero igual pues también estamos a expensas de la empresa que diga qué nombre. ¿Qué será lo más complicado de portar un nombre tan difícil en el mundo de la lucha libre? Bueno, creo que eso es lo difícil, portar el nombre y llevarlo o superar la vara alta que dejó mi papá, llevando, pues como lo repito, la preparación y tratando de superar la vara que la dejó alta, y eso, yo creo que eso sería lo difícil, pero pues yo me siento preparado, y solo sería empezar a entrenar y ya estaríamos bien. ¿Cómo ordenaría, en qué orden pondría usted a sus cuatro personajes que ahorita se han estado recordando, sobre todo el cariño, la emoción que le ha generado cada uno de los personajes, y también en esta cuestión, ¿por qué heredar una profesión tan complicada a un hijo? Ahorita que mencionaba, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿por qué heredar una profesión tan complicada como lo es la lucha libre? Sí, como te decía ahorita, pues también a mí ya, al saber que él va a pertenecer a este tipo de deporte, de trabajo, pues me da un poco de miedo, porque como te digo, ahorita la lucha, el estilo es muy peligroso. He visto, o lo que me dices es que es una profesión muy difícil, que se sufre bastante dentro de todos los años. Entonces, pues yo pienso que él va a tener que pasar todo lo que yo pasé para que pueda pasar por cosas de la vida de cómo sobrevivir, estar solos, andar en otras ciudades, salirse jóvenes. Pues es difícil, pero como te digo, y como a mí me dijeron en la empresa cuando me presentaron para pertenecer a las filas del consejo, me dijeron, pues vienes bien recomendado por tu paisano Blue Panther aquí a la empresa, pero ya no depende de él te trae y te ya va a depender de ti, que estés entrenando constantemente, preparándote para que pertenezcas a la empresa. Es lo mismo que yo le digo a él, ya ahorita te estamos dando a conocer, me está conociendo la gente, cuando vaya a entrenar, ya de ahí para adelante yo ya no voy a poder meter las manos por él, ya no me va a depender de que él, todo lo que le resulte dentro de su carrera, sea correspondencia de él mismo, o sea, que sea el causante de sus logros dentro de la lucha. Entonces, como decías, sí es difícil y pues él va a tener que pasar sus experiencias. Vemos que Mephisto ya de repente comienza a hacer tercia con Hechicero, está también de pareja ahí con Yago y demás. ¿Será que vimos ya el fin de la Triada del Terror? Bueno, pues eso ya el tiempo lo dirá y la empresa, porque
pues son cosas que pasan, porque también en la empresa siempre busca cambios para el beneficio de la empresa. Entonces, si algo le resulta, algunos cambios, pues está bien, la vida así es, siempre va a haber cambios, y si es así, no importa, nosotros vamos a ir trabajando para seguir manteniéndonos dentro del deporte. ¿Qué tan preparado está Festo tal vez para una posible separación de los Hijos del Infierno, lo que pueda pasar con Luciferno y Mephisto? Oh, como te digo, los cambios siempre son buenos, entonces no, yo tengo la idea de seguir manteniendo el trío que la empresa nos confió para pertenecer a ese grupo. Entonces hay que seguirlo manteniendo. Ya el tiempo dirá qué es lo que pasará más adelante, pero pues dice, para estar preparado, pues hay que estar preparado para todo lo que viene en la vida, y más en el deporte. Los resultados que sean, nosotros vamos a estar listos para seguir adelante. Lucifer y yo todavía seguimos al pie del cañón, nada más cuestión de esto que nos paró de la pandemia, pero estamos listos para seguir adelante, nada nos va a detener. Yo creo que esta es una de las mentalidades que siempre he tenido, que siempre vamos a ir para adelante. ¿Qué legado le quiere dejar a su hijo, Panterita del Ring Junior, en la lucha libre? ¿Cuál es de los mayores aprendizajes que le gustaría que su hijo aprendiera? Y también, ¿para ti qué representa, no? O sea, venir de esta dinastía de tu padre, que ¿cómo tomas este compromiso a la hora de enfrentarte arriba del ring? Bueno, primeramente yo, pues, el legado que se le deja es todo lo que él ha visto desde que estaba niño, se podría decir. El legado que él ha estado viendo toda mi carrera desde, bueno, él no estuvo cuando la carrera de Panterita de Reina allá en Monterrey, él se ha dado cuenta de todo los logros que he hecho, y ya nada más es cuestión de él de que él sepa aprovechar las enseñanzas que le han dado en su deporte de la lucha olímpica y emplearlos de ahora en el profesionalismo, ya nada más que los gimnasios de la Arena México se abran, que nos den chance ya, porque ya estamos desesperados para entrenamientos, y pues él ya tomará sus medidas para superarse en este deporte, y ya él sabrá lo que tenga, es lo que él va con, lo que él quiera, es lo que él va a conseguir por sus propios logros. Sí, claro. Bueno, acerca de la pregunta, creo que llegar a la empresa es un reto que estoy, pues, quiero plantarle cara y quiero aceptar el reto y enfrentarme con cualquier luchador y estar a su nivel, todo con entrenamiento, pues. Bueno, pues nada más que no pierdan de vista esta máscara, que pronto la van a estar viendo, y que pronto nos estarán viendo a los dos arriba del ring. Y un saludo para todos. Bueno, yo pues seguir dando recomendaciones a toda la gente que mantengan la distancia, usen cubrebocas para salir rápido de esta pandemia y regresemos rápido. También toda la gente a las arenas, principalmente la Arena México y Coliseo de Guadalajara, la Arena Puebla, todas las arenas del Consejo. Vamos a cuidar nuestra distancia, a ponernos nuestro cubrebocas para salir rápido. A toda la gente, una buena recomendación para vernos rápido y muy pronto en la Arena México. Muchos saludos para toda la gente que nos vio y nos escuchó. Gracias, Efesto. ¡Ahí estamos! ¡Va! ¡Sobres!